Buenas noches mis caros amigos hispanohablantes. Desde Brasil yo soy Julio Gugel y voy a brindarles el día de hoy platicando, dialogando con ustedes acerca del, de este universo que es el anclaje esquelético. Es muy importante que tú aprendas a dominar este universo de anclaje esquelético y MARPE para que todos puedan estar en sintonía con esta gran evolución de la ortodoncia. Yo traigo a ustedes un contenido hoy muy importante y estoy muy contento porque muchos hispanohablantes, colegas, muchos es, eh, egresados de mis cursos, muchos profesionales, docentes de la área de la ortodoncia, me requisitaron y me confirmaron la presencia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es un día muy importante para mí. ¿Sí? Voy a hacer el lanzamiento general para todos los países hispanohablantes de mi libro de Marpe. ¿Sí? Déjame contarle un poquito acerca de la historia de este libro. Para que empezamos al contenido específico del día de hoy. Yo busqué siempre en mi carrera comprender mucho la discrepancia transversal de la maxila. Yo hago investigación de discrepancias transversales de la maxila a 25 años, 25 años. Y este percurso todo en este camino, yo busqué formas de tratar con aparatos, con cirugías, sin cirugías, hasta que me llegó Marpe. Cuando me di cuenta de que había una forma de unir algo que dominaba, que era la expansión rápida de la maxila, con otro conocimiento o, do, o en otro expertise mío, que es el anclaje esquelético, uní esos dos mundos. Estos es dos puntos que me, me, yo tenía mucho interés y eh, me fui a Corea a aprender con los autores, un de los autores, de la idea en general lo que es Marpe. Allá tomé un, un periodo allá con dos personas que desarrollaron Marpe, John Seo Park y John Lee. Estos dos mentores míos me dieron mucha instrucción buena. Cuando volví a Brasil tendríamos el Congreso Brasileño de Ortodoxia de Orto, de SPO, la Sociedad Paulista de Ortodoxia. Y allá de una conferencia de Marpe y al final el dueño de la Dental Press, el doctor Laurindo, se acercó de mí y dijo, Julio, es muy interesante que tú puedas... Eh, traer todo este conocimiento que tienes de acerca de la expansión maxilar para los ortodoncistas de Brasil. ¿Puedes tú poner esto que tú expusiste el día de hoy en un libro? ¿Tienes conte contenido a esto? Es obvio, eh, les respondí, obvio que tengo. Y eh, de octubre a marzo, eh, de octubre de 2018 a marzo de 2019, yo escribí este libro, obviamente. Con el apoyo y ayuda de autores brasileños, amigos míos. ¿sí? Luego que hizo el lanzamiento del libro, muchos colegas de, de eh, hispanohablantes, de nativos en lengua inglesa, profesores, eh, solicitaron a mí que yo pudiera eh, enviarles los, eh, los libros. Y el problema es la barrera de la lengua. Sí, y lo primero que se acercó a mí, que a él le gustaría del libro en una otra lengua, fuera justamente el profesor John Seo Park. Como les comenté, una de las personas que desarrolló Marpe al mundo. Él me solicitó que hiciera la traducción. Y me fui al doctor Laurindo. Sí, y le dijo que había esta idea y juntamente con su hijo Bruno discutimos, platicamos, dialogamos y llegamos a la conclusión de que sería muy importante que pudiéramos tener esta oportunidad de nuestro libro publicado en una otra lengua. Y la idea del Dr. Parque era justamente hacer la traducción para el coreano. ¿sí? Aprovechar la traducción en inglés para el coreano. Bueno, pero si vamos a tener el libro en coreano, ¿por qué no tenerlo en inglés? ¿Sí? También una versión en inglés. Y de ahí tuve la idea de que tengo muchos exalumnos y muchos colegas de la lengua española ¿sí? que hablan castellano, español, de tal manera que a ellos también necesitan, necesitan de este conocimiento. ¿A cuántas personas puedo llevar este beneficio de este aparato? Pues entonces traté de me acordar con Dental Press y hacer en tres lenguas una segunda versión, portugués, español e inglés, para que el inglés en otro momento sea traducido en coreano. Por fin, tuve la idea de invitar dos amigos para... Perdón, discúlpeme, hay un punto ahí. Yo me hace, escribí a doctor John Charles Park y dijo, doctor, quiero que más personas puedan hacer la colaboración una vez que vamos a hacer la versión en inglés y español, vamos a llenar de múltiples ideas. No quiero que el libro tenga solamente una dirección que sea guiada por mí, por si no también opiniones diferentes de diferentes partes de mundos, del mundo, diferentes conceptos, incluso otros autores que también ayudaron muchísimo a la promoción, a la evolución, al desarrollo de MAPI en el mundo. Y los invité. saben de algo? Nadie recusó. Todos aceptaron. Trece autores. ¿Sí? Trece. Junto con más nosotros, 16 personas, a escribir una segunda versión del libro. Mucha responsabilidad, ¿no? entonces, invité a dr. carlos flores mir, que es peruano, pero vive en canadá, y es profesor en la universidad de alberta en canadá, y mi amigo de mi programa de maestría, dr. Aldilson ramos. por qué los invité? quería imparcialidad. yo quería un concepto general, algo que fuera Beneficioso a muchos colegas. Y ellos de pronto aceptaron este desafío de juntar los principales expertos de MARPI en el mundo para que pudiéramos traer sus conceptos para muchos colegas en el mundo y traer beneficio a más pacientes todavía todavía. De tal manera que me puede salir algunas veces a hablar de mi libro, ¿sí? Pero, perdón, consideren nuestro libro. Porque aparte de Dr. Doctor Carlos, Dr. Adilson, que me ayudaron muchísimo, agradezco muchísimo a la familia de Dental Press que me dio esta posibilidad y le agradezco a los coautores co del libro. De tal manera que yo no creo nada. Yo no desarrollo nada personalmente. Este es mi concepto de vida. Yo podría seguir con mi libro, la primera edición, con el nombre Julio Gurgel. Marpe Julio Gurgel. Pero no. Quiero que todo mi trabajo, en todos estos años, sea beneficioso a muchas personas. Por lo tanto, quiero agradecer a todas esas personas que me ayudaron a concretizar el sueño de que, Puedo tener un libro compartido con ellos. Es ¿sí? de tal manera que traigo a ustedes una mensaje universal, una mensaje de varios autores. No creé nada solo. Caminé en conjunto. ¿sí? Cuando ofreces algo a alguien ¿sí? que necesita, ¿sí? puedes ayudarlo. Pero ayude a las personas que también te ayudaron. ¿sí? Entonces, de tal manera que, los llevo junto conmigo en este conjunto. ¿sí? Muchísimas gracias a todos. ¿sí? Y muchísimas gracias a ustedes que están aquí el día de hoy, se ¿sí? juntando a nosotros para compartir este conocimiento. ¿sí? Ahí están. Es la segunda edición del libro que está en español. Y que hoy ustedes también tendrán la oportunidad de adquirirlo con un muy buen descuento. ¿sí? Aténtase también porque hay hoy un sorteo. De un, de un libro en español, online, te va a llegar muy rápido a que te puede, que puedas disfrutar de la lectura de este libro que está update, totalmente actualizado acerca de este tema. ¿sí? Aprovechamos también la oportunidad, de, como tendremos muchos cursos online, ¿sí? y ya tenemos una nueva versión de mi curso de anclaje esquelético y Marpe. Y para el día de hoy hacemos una, pro, pro, una promoción de este curso también y vamos a juntar las dos, las, las dos, eh, las, las, las dos cosas hoy, el curso, el libro y darles la oportunidad de adquirirlo con un descuento único que va a durar 24 horas. No más que 24 horas. Debes aprovechar el día de hoy hasta mañana, en estas 24 horas, para que puedas adquirir el curso y el libro en una oportunidad única. ¿sí? Es un curso que tiene 40 horas de contenido. Vas a tener tutoría de seis meses para los casos clínicos tuyos. Te voy a enseñar la planificación de MARPE en el curso y tú puedes hacer la planificación online en reuniones por Zoom conmigo. Te voy a acompañar en las planificaciones digitales o las planificaciones como la llamo mixta en modelo de yeso y tomografía. Entonces va a tener esta planificación seis meses igual y la repetición grabada tendrás disponible por cuatro meses para revisar la clase, para seguir eh, acompañando las dudas que tiene y preguntarme. Entonces, seguimos juntos por seis meses después del curso. Así son nuestros cursos. Y aparte de esto, aténtate de que nuestros diplomados tienen la certificación reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura de Brasil. Llevan el sello de la República de Brasil. O sea, si el país tuyo es signatario de la, de la, de la Convención de Haya, puedes agregar las horas de este diplomado ¿sí? para su currículo. ¿sí? Porque es avalado por el Ministerio de, la, de Educación. De tal manera ¿sí? que tienes un aprovechamiento. En tu país de este diplomado, ¿sí? Bien, a los que quieran, sí, ya hacer parte de este proyecto, por favor, ponga su celular en la pantalla en, en ese QR code, sí, y abra la es que este QR code va a direccionarlo para nuestro equipo de trabajo. Que están atentos a darles toda la información y hacer el registro tuyo para el sorteo. Mira que este QR Code te lleva a hacer la inscripción del curso y a compra del libro si lo quiere y al sorteo. Aténtate que este QR Code va a aparecer en pocas veces en la presentación. ¿Sí? Téngalo ya para que puedas mantener en contacto con mi equipo de trabajo, ¿sí? para toda la información. Y aténtense, que solamente las personas que van a estar en línea van a concorrer al libro. Si no estuvieran en línea, no van a recibir el libro. ¿sí? Si el nombre tuyo salir y tú no estás ¿sí? asistiendo, no va a ser posible que tú puedas ser reconocido como la persona que ganó este libro por el día de hoy. ¿sí? A, a, eh, más una vez, aclarando de que el libro que tú vas a recibir es un libro online, la versión español, que fuera el lanzamiento hoy. Integró a la plataforma de Dental Press hoy por la tarde, el primer día de la venda, ¿sí? el día de hoy lanzamiento mundial de la versión en español del libro Marpe, expandiendo los límites de la ortodoncia. Bien, para hoy vamos a dialogar acerca de cómo la anclaje esquelética no soluciona problemas que anteriormente eran un desafío a nosotros. Peleábamos mucho para resolver algunos problemas, pero hoy los resolvemos de una manera más sencilla y digo más práctica. Pero cuando algo es sencillo y más práctico, por detrás hay estudio, dedicación y conocimiento. Entonces por eso que quiero darles esta estructura inicial para que tú puedas trabajar de una manera confortable. ¿sí? Vean estos dos gráficos, dos dibujos que representan las curvas de crecimiento del, de humana eh, desde la infancia hasta la edad adulta. ¿sí? A la mano izquierda tendremos el gráfico de cómo tratábamos antes del anclaje esquelético. Y la mano derecha con el alimento del anclaje esquelético. Miren que los procedimientos de expansión y protracción de la maxila. Que hacíamos en una edad más temprana, en la infancia, ahora podemos extender al principio de la adolescencia. Entonces, la protracción maxilar actualmente hacemos con pacientes más que los 7, 8 años, que era la edad ideal, que es la edad ideal, pero podemos extender y atender a esos pacientes, tratarlos con más edad por medio del anclaje esquelético. También en la adolescencia, en el pico de crecimiento de la adolescencia, podemos tratar a los pacientes clase 2, fase larga, cara larga, los dólicos, con el control vertical. Un desafío tremendo. ¿Cómo hacer protracción mandibular a un paciente que tiene un crecimiento vertical? Por más que intentes hacer el avanzo mandibular, la mandíbula rota en sentido horario pero ahí tendremos el anclaje esquelético para control del crecimiento vertical de la maxila y la rotación en sentido horario de la mandíbula. ¿Sí? Eso es un logro magnífico para estos pacientes. Y no solamente logramos en la, los adolescentes, como también ya en pacientes casi llegando a la edad de adulta. ¿Y la edad de adulta qué podemos hacer? Hacer control de problemas sagitales, clase 2, clase 3. Muchos de los pacientes que anteriormente referíamos a la cirugía ortognática, hoy creamos compensaciones dentarias a estos pacientes. Y estas compensaciones dentales son estables. Y obviamente, MARPE. El beneficio de la expansión rápida de la maxila también llega ahora a los adultos con resultado esquelético con efecto esqueletal, o sea, con una, 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 una ganancia transversal estable y, que, y no por inclinación de los dientes hacia vestibular, que es altamente residuante. Muy bien, vamos a hablar de cuatro puntos, cuatro puntos, ¿sí? Nos concentramos en brindarles con conocimiento, ¿sí?, si quiere información de, de vendas, por favor, con mi equipo de trabajo. ¿sí? Ellos van a te dar la información. Aquí estoy para dialogar con usted conocimiento de anclaje esquelético. ¿sí? Esto que me voy a enfocar en cuatro puntos entonces. Técnica de inserción, identificar las áreas de inserción de mini implantes, comprender, explicar los principios de la biomecánica con anclaje esquelético y hablar a usted de MARPE. ¿Y por qué elegí estos temas? Basado en las principales dudas que escucho de las personas que toman mis cursos. ¿Cuáles son los, los problemas que ellos enfrentan cuando empiezan a trabajar con anclaje, cuando miran a alguien a trabajar con anclaje, cuando eh, se acercan, toman un curso, pero no se sienten seguro. No se siente tranquilo para trabajar. ¿sí? Mira la correlación entre los puntos y las principales inquietudes de los doctores. ¿sí? Técnicas de inserción. Muchos tienen temor. ¿Por qué tienes temor? Te voy a enseñar por qué tienes temor y por qué no debes de tener, tener temor. Las áreas de inserción. ¿Cuál es la marca de mini implantes que utilizas? ¿Sí? Tienes que conocer las particularidades de la marca para usarlo. ¿Sí? Te voy a darles algunas orientaciones técnicas muy importantes acerca de eso. ¿Sí? Entender la biomecánica, ¿Sí? control de fuerza, dirección de la fuerza, cantidad de la fuerza y la planificación de Marpe. Marpe tiene una planificación específica, muy diferente de los otros. Modelos de expansores que tenemos antes del advento de Marpe. ¿Sí? De tal manera que voy a traer un resumen de estos puntos para que tú puedas estar tranquilo ¿sí? acerca de cómo trabajar con este, es, esta, esta, esta gran innovación de la ortodoncia que es el encaje esquelético. Y venga conmigo y te voy a enseñar todos los detalles en nuestro curso. ¿sí? Muy bien. Los mini implantes son diferentes, hay tipos diferentes de mini implantes, unos interradiculares, otros extraviolares, otros que están diseñados, el dibujo específico para el uso en ala del paladar. Tiene sus características, tienes que reconocerlos para elegir dónde hacer la inserción. ¿Sí? Fíjense que cada mini implante está diseñado para un área, un área interradicular, una área extraviolar o la área del paladar. ¿sí? Ellos tienen también métodos diferentes de inserción. Y los interradiculares, muchos tienen temor por escuchar que ellos rompen. ¿sí? ¿Y por qué esos mini implantes rompen? Por los movimientos equivocados ¿sí? en, la en la inserción si tú usas solamente el movimiento digital dedos no muñeca no vas a fracturar un implante interradicular ¿sí? y siga haciendo un movimiento céntrico único no con balance en la inserción trate de hacerlo sin excentricidad, ¿sí? Vamos a ver este video de inserción de un omenimplante interradicular. El primer movimiento, el apoyo palmar, sí. Es lo primero, ¿sí? que se debe uh, obtener es un apoyo fijo, un buen apoyo en medio del paladar, ¿sí? Entonces agarro bien y con una presión inicial ya fijas fijas la punta del miniplante en un punto que él no va a resbalar por, por la cortical y de ahí sigue su movimiento digital nada más que digital y céntrico ¿sí? del principio al final se cansa la mano deja de que siga hasta la mitad del miniplante descanse Vuelve a hacer la inserción, pero insertarlo por lo menos un poquito más de la mitad, pero no críe excentricidad por cansazo. Y por último, no crear isquemia. Muchos doctores siguen haciendo, haciendo, haciendo inserción ¿sí? y comprimen demasiado la mucosa, generan una perimplantitis alrededor del mini O sea, al momento que el mini implante acosta la mucosa, ya está bien. No fuérzalo, no sigue haciendo inserción cuando está cerca de la insertada. sí. Este otro video, sí. Algo que muchos no se dan cuenta, la cantidad de fuerza que usan a hacer la perforación de una cortical. Dios mío, esto es una fuerza que tiene que ser controlada, no puede ser exagerada, sí. Igual un otro temor que vos te a ver en este video, sí. Mis implantes no perfuran dientes. Sí, no tiene la capacidad de hacer perforación de dientes. Esto hace parte del pasado, cuando utilizaba si brocas, si sí, fresas para hacer perforación. Mira Mírala las fuerzas que estamos. Esa es una balanza que aguanta 10 kilos y va a llegar arriba de 10 kilos. Y no perforó. El mini implante no perfuró. ¿sí? Ahora, Hubo una marca pequeña que fue hecha por la punta lanza en la perforación. ¿sí? Esto es algo que tiene que estar atento. ¿sí? Fuerza demasiada obviamente va a dañar algunos dientes que están ya comprometidos endodónticamente. Tienen sus raíces ya eh, deterioradas y la deterioración puede llevar a una perforación. Como un alumno una vez me llamó la atención. Pero el diente ya estaba condenado. ¿sí? Entonces, ahí está la prueba. Puede hacerlo. Hágalo, hágalo usted. Hágalo en casa. ¿sí? En su consultorio. Toma un diente. Inténtalo perfurar con un implante. Ve si es posible. ¿sí? Va a ver que no, eso no va a pasar. Áreas de inserción. ¿sí? Vamos a hablar de las áreas de inserción. Sabes que en paladar hay áreas que son favorables, hay áreas que no, es, no son favorables, áreas que son dudosas. Las áreas en verde son áreas favorables. Las áreas en rojo no se debe hacer inserción porque hay estructuras, hay paquetes básculo nervosos en estas áreas. Y la sutura está en amarillo porque la sutura muchas veces está en proceso de eh, maturación. Y un hueso que está en proceso de maturación no les da una buena anclaje. No forma hueso alrededor del mini implante. Por eso que está en amarillo la sutura. Entonces, la zona anterior, en la altura de la tercera rusca, excelente. La zona paramediana, igual. Y las zonas laterales. No olviden de que tendremos también áreas con medidas previamente determinadas desde el paquete. Vásculo nervioso, ¿sí? hasta 2 milímetros de la margen gingival de los dientes posteriores, de premolares a segundos molares. es lo que llamamos área supraalveolar de maxila. Excelente para inserción de mini implantes. Igual. Inserción en la área del paladar. Necesitas de un conjunto que es específico para inserción en estas diferentes áreas que acabo de enseñarte. ¿Sí? Este conjunto es un contraángulo, una llave dinamométrica con medición o no, esto depende de usted si se si la quiere, y una punta de inserción 10 milímetros, 10 milímetros, no de 5, ¿eh? 10 milímetros, para que no puede chocar, para que no choque con los incisivos, y le permita una excelente inserción del miniimplante. ¿Quieres hacer con motor de miniimplantes, o perdón, como motor de implantes? Igual, puede hacerlo, no hay problema. Es posible hacerlo también, pero si quiere algo más sencillo, más barato, sí, que lo haga con este conjunto, ¿sí? Hay llaves dinamométricas de diferentes marcas comerciales. Como les digo, te voy a orientar a hacer adquisición de productos de marcas diferentes, sí. Longitud de los miniimplantes, algo que varía también de uno fabricante a otro, sí. Tenemos distribuidores. Que están eh, asociados a nosotros en todos los países de Centroamérica y Latinoamérica, ¿sí? incluso en Norteamérica y Europa. Entonces, te voy a indicar el distribu tu distribuidor en tu país. ¿sí? Te voy a indicar la persona que te va a vender materiales y que tenga un buen almacén para suprirlo. ¿sí? O al revés, indícame el distribuidor que quiera, yo les contacto y veo cuál es la longitud que él tiene disponible. ¿Cuáles son las características del producto que él tiene? ¿Sí? Creo que ya conozco a todos. Sabes que yo estoy en eso a mucho tiempo, que doy clases afuera de Brasil para, para eh, hispanohablantes. De tal manera que tengo distribuidores confiables en todos los países de Latinoamérica. Bien, verifiquen que las longitudes que tendremos son variables. ¿sí? Por ejemplo, identificamos por colores. Las longitudes, ¿sí? anterior de maxila de 7 a 10, la, la, la anterior de mandíbula 6 milímetros, ¿sí? posterior de maxila 8 a 10, posterior de mandíbula 6 a 8 y la área del paladar 9 milímetros o más. ¿sí? ¿Y por qué estas longitudes? ¿sí? Porque muchas veces yo no tengo la cantidad mínima de hueso alrededor del mini implante cuando hago la inserción perpendicular y necesito angularlo y al angularlo ¿sí? sabes que mientras más angula un mini implante más sacas roscas del hueso entonces necesitas aumentar esta longitud del mini implante. al angularlo cuando el espacio interradicular es reducido Sí, debes de alcanzar áreas más superiores con más cantidad de hueso. Fíjense que necesitamos entonces hacer esta combinación y por esta combinación sí, las compañías desarrollaron medidas diferentes. Tú debes de identificar la longitud necesaria al mini implante. Esto pasa mucho en Maxila. Vea que no siempre se hay disponible una área tan buena como aquí. Mira, verde, o sea, hueso alrededor de todo el mini implante. Acá ya un espacio interradicular, un tabique hueso más estrecho. Si hago la inserción perpendicular con la angulación, me voy a buscar que tenga parte del mini implante en hueso. Mira, parte del mini implante en hueso. Que es decir que no siempre hay hueso disponible, ¿sí?, no siempre el mini implante está totalmente redondeado, con hueso alrededor. Sabes que una investigación nos comprobó que 60%, 60 de los mini implantes no están 100% con hueso alrededor. Por eso que es muy importante que elijas la longitud correcta de estos mini implantes. ¿sí? Tengo una tabla en español con diferentes marcas comerciales de Brasil, de afuera de Brasil, ¿sí? que los oriento a las longitudes para las diferentes áreas, ¿sí? que acabo de les comentar. ¿sí? Aquí tendremos ¿sí? varios mangos y puntas de diferentes marcas comerciales que se venden en Latinoamérica, ¿sí?, tendremos aquí... Uh, david madd, Steel, morelli, peclab, vinti, que vende muchísimo en méxico, y restarte, que es un producto muy nuevo que está por venderse ahora en argentina. vea, aquí tengo nombres de compañías y países de sus principales distribuidores y fabricantes. Sí. De tal manera que las marcas más tradicionales de Bimed, Steel, Morera y Pequilave mucho, hace mucho trabajo tengo distribuidores. Y las nuevas marcas que llegaron al mercado las tengo también. Puedo orientarle, tengo distribuidores. Quédate tranquilo. ¿sí? No hay problema con relación a materiales. ¿sí? Tú vas a conocerlos, identificarlos, yo estoy por aquí. Entender la biomecánica. Control de fuerza. ¿sí? Vea que este joven llegó a mi consultorio ya con aparato ortodóntico y a él le fue indicado un tratamiento con extracción unilateral. ¿sí? Al doctor Hacer la, la retracción creó un canteamiento del plano cruzal. ¿sí? Y esto es la queja que él tenía. ¿sí? Bien, me preguntó cuál es la solución que yo tendría para él y les digo, bien que debemos hacer es la corrección de este canteamiento. Pero este canteamiento que se crió fuera solamente transversal, no hubo alguno componente anterior, o sea, planificación antes de la biomecánica, muy importante. La biomecánica es la secuencia de su estrategia de movimiento. Estrategias de movimiento, ¿para dónde mover los dientes? Por siguiente, ¿cómo moverlos? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué tipo de aditamientos? Por eso es muy importante identificar cuál es la verdadera inclinación o los sentidos de inclinación de canteamiento. Yo veo muchos hablar de canteamiento de plano de oclusal de maxila. Solo hablando transversal. Espérate, la cara es tridimensional. ¿Por dónde está este problema? Un otro punto. Fuerza. ¿Cuál es la cantidad de fuerza para hacer intrusión de los dientes? ¿Sí? ¿Cuánto de fuerza debo tomar? ¿Sí? Aquí me está enseñando ¿sí? cerca de 300 gramos para intruir tres dientes básicamente. Central, lateral, canino. ¿Sí? Demasiada fuerza. ¿Sí? Lo, yo la medí a propósito porque yo veo mucho haciendo... Muchos doctores hacen intrusión con cadenas, con cadenas eh, elásticas sin se dar cuenta de fuerza, solo números. ¿sí? Yo lo vi a algunos ponentes eh, explicando, no, tómale tres, tómale cuatro eslabones eh, para hacer la intrusión. Espérate, ¿cuál la distancia del mini implante hasta el arco? ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que genera? Yo soy adictivo a tensiómetro. En mi consultorio, todas las fuerzas trato de medirlas. ¿sí? Y ya te adelanto algo. ¿sí? Cuando el diente no camina, raramente, muy pocas veces va a ser por la cantidad de la fuerza. Y al revés, debes de bajar la fuerza. Fue justamente lo que acabo de demostrar a ustedes. ¿sí? La fuerza medida en estos E-Links ¿sí? son de nada más 200 gramos. Vea que no están estirados muy poco estirados no están demasiadamente estirados me genera una fuerza biológica intrusión es la fuerza más difícil de lograr en ortodoncia por lo tanto debe de ser poca porque la concentración de fuerza está en los ápices y ahí está el seguimiento del caso ya se ve que hubo un progreso en la planificación del plano cruzal y aquí la conclusión del caso y el beneficio para la calidad de vida de este joven con, su, con la sonrisa con la corrección de la sonrisa y la corrección de este canteamiento que él presentó en su maxila. Ahí están las fotos finales del caso con una excelente oclusión aparte de que fue hecha una extracción en mi punto de vista que no estaba muy bien indicada al caso pero logramos la corrección. ¿Quieres saber más detalles? Toma esto, QR code que está en la pantalla, ¿sí? Va a direccionar usted a nuestro equipo de trabajo. Ellos van a dar toda la información de este diplomado de anclaje esquelético y marpe y aparatos anclados en mini implantes, video de cómo confeccionarlos. Ustedes van a tener estos videos disponibles a ustedes para que tú puedas hacer sus propios aparatos y anclarlos en mini implantes. ¿Cuáles fechas que van a hacer, a hacer este diplomado? 27 y 28 de octubre y después volvemos a 1 y 2 de diciembre. 40 horas de curso, 40 horas de curso grabado, 4, eh, 6 meses de tutoría, 4 meses disponible la grabación a todos. sí. Mire, mire su celular ahora al QR Code. Tómalo, y te va a direccionar a nuestro equipo de trabajo. Y este mismo QR Code, quédate ahí, porque va a haber un sorteo del libro. Mi libro de Marpe, en español. Mi no, nuestro libro de Marpe. Como digo ustedes, <laughs> alguna vez me pasa, pero no debo olvidar, nuestro libro de Marpe. ¿sí? Abajo un poquito de mini implantes extraviolares. ¿Sí? el bucalchef, chef, ¿sí? bucal -chef muchos tienen temor a hacer la inserción bucalchef es una área de una densidad ósea más alta de que los otros, las otras áreas de, de, la, de la boca de tal manera que a necesidad de este apoyo para una punta lanza una fresa se quiera ¿sí? para hacer una perforación inicial esta perforación inicial obviamente va a depender el grosor de la cortical. Sí, por esto que yo desarrollé este blog con tres corticales, dos densidades del hueso para que tú puedas entrenar. Llega aquí, ordena a nosotros y te enviamos para este entrenamiento. Sí. Esto vamos a hacer este entrenamiento en mandíbula de cerdo, en maniques, en bloques, a lo que tú puedas obtener para nuestro curso online. Tenemos práctica, hace mucho años hacemos enseñanza en, en diversos tipos de opciones, maniques, mandíbula de cerdo, bloques, damos toda la orientación. La rotación de inserción es con muñeca, ahí sí muñeca, ¿sí? pero siempre movimientos céntricos. ¿sí? Empezamos de una que hicimos la perforación inicial con una punta lanza. Seguimos con la inserción del mini implante. Empezamos con movimiento digital para que el mini implante agarre bien a la cortical y después seguimos con la inserción en muñeca. Sí, pero no movimientos excéntricos. Cuídate para que no sea así tan fuerte. Sí, te voy a enseñar posición de operador. ¿Cómo puedes? Y otra, cuídate para que no ocurra este agarramiento. Ese enroscar de la mucosa en el mini implante. Esto te engaña. ¿Tú crees que estás siguiendo con la excepción? En verdad, la mucosa que está se enrollando envuelta alrededor del mini implante. ¿Sí? No, no te equivoques. ¿Sí? Y la avaliación final. Mira, 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 mira esto. El mini implante debe estar alejado de la mucosa. Hay una medida estándar acá. 5 milímetros. No es un interradicular. No, no debes de ponerlo hasta que la cabeza coste en la mucosa. Extraviolar no debe de ocurrir esto. ¿eh? Eso es muy importante. Ve. En cuántos minutos? Cuatro, tres minutos. Enseguí muchísimo ahí acerca de inserción de uno chave ¿Quieres detalles? Toma nuestro curso. Va a haber muchos más detalles. ¿sí? Detalles eficientes. Buena técnica, buenas orientaciones eh, de, de, de manejo de cómo hacer inserción de mini implantes. La biomecánica con Bukowchov. Vea que a depender del punto de acción de la fuerza, vamos a tener más efecto de rotación del plano cruzal, o sea, más intrusión de molar o más movimiento de cuerpo. Esos son dibujos basados en elementos finitos, entonces puedo cambiar el punto de fuerza a depender en arco, en un gancho medio, en un gancho largo, ¿sí? a depender de qué tipo de movimiento me interesa a, para el momento, esto es dinámico, esto no es estático, Esto te voy a enseñar que a lo largo del tratamiento se cambia estas posiciones para que te resulten en la posición final de los dientes. Mira este caso, un caso de clase 3, pero una clase 3 pequeña del lado derecho, pero muy acentuada del lado izquierdo, con un desvio, una desviación de la línea media ¿sí? a la derecha. ¿Y por qué? Perdón, sí, a la izquierda. ¿Y por qué? Por una, un crecimiento aximétrico mandibular. De tal manera que utilizamos los bukalchev, pero con fuerzas diferenciadas. Aparte de los puntos de apoyo, también utilizamos el arco de acero, acero en bisagra para que el lado izquierdo pueda movimentarse más que el lado derecho, porque el lado izquierdo tendría más clase 3. Vean la corrección. Que se logró incluso la mejora de la desviación de la línea media. ¿Sí? Esta es la idea: unir conocimientos, unir la biomecánica tradicional con un, una adición con las características de los movimientos generados anclados en miniimplantes. Esa es la idea. No hay un conocimiento específico para la bi de biomecánicas para miniimplantes que no esté basado a los conocimientos anteriores de biomecánica. Vamos a unirlos para comprender la mejor forma de trabajar con miniimplantes. Tendremos la oportunidad en nuestro curso de enseñarte a trabajar con anclaje esquelético e alineadores. Ve aquí, bucal shelf, uno paciente con mordida abierta anterior. ¿Sí? Clase 3, que eso es lo mejor que hay para tratar con Bukowtsheff, por el efecto de rotación del plano cruzal que Bukowtsheff nos trajo. ¿Sí? Y con alineadores. Muy bello, excelente el caso. Me resultó una oclusión magnífica, como, como todos pueden ver. ¿Sí? Hay como también utilizar con ICC. ¿Sí? Distribución de fuerza. Si concentramos demasiada fuerza en un elástico, en un alineador, desajustamos, se pierde el tracking. De tal manera que puedo utilizar Power Arms, esos ganchos de acero anclados en mini implantes con elásticos intermaxilares para que el paciente pueda cepillarse bien. Sí, para que no se quede con un elástico en cadena que va a dificultar la higiene. Verifiquen que la biomecánica de los estroviolares ¿sí? son iguales maxila y mandíbula ocurre un giro ¿sí? en la mandíbula un giro antihorario en la maxila un giro horario y ahí tienes que combinar en la maxila muchas veces mini implantes en la área anterior ¿sí? para controlar la extrusión o la rotación extrusión de incisivos o la rotación del plano occlusal superior en sentido horario o también muchas veces utilizar elásticos intermaxilares para controlar la tendencia de rotación antihoraria de del plano mandibular. O sea, son consideraciones técnico-científicas muy importantes que tienes que tener en cuenta. Sí. Vean ese caso de esta joven que estaba, me llegó al consultorio que la queja es que la queja inicial fuera biprotrusión. Llegó de un otro. Dentista, sí. Otro dentista, que otro colega, un ortodoncista, que eh, intentó hacer el tratamiento, sí, pero le propuso el tratamiento de reducir la biprotrusión utilizando miniimplantes interradiculares, sí. Esto así me llegó a la paciente y yo la expliqué que cómo yo podría hacer una retracción significante de los incisivos con un implante en el camino del movimiento del arco superior es esto ¿Sí? yo podría nada más hacer distalización de molares pero jamás hacer una retracción total del arco superior ¿por qué? porque la raíz del promolar chocaría con el mini implante. no había formas de lograr la, o de tener resuelta la queja de la biprotrusión de la paciente. Entonces, removemos el aparato, removemos los mini implantes y utilizamos los extraviolares, sí, los mini implantes ICC y Bukauchev. ¿Por qué? No, no había cómo solucionar tampoco el caso de la paciente. Solamente con retracción del arco superior. Debería ser la retracción superior y inferior. ¿Sí? Tenía que crear el trespacio horizontal por retracción inferior para después seguir con la retracción superior. Esos son los casos que hoy yo pienso ser los más indicados a ICC. ¿Por qué? Porque ICC, si tú exageras en la retracción, ¿sí?, Giras el plan, cría dificultad, tiene que poner más dos miniimplantes en anterior para hacer el control. Demasiado tiempo, ¿sí? Alguna vez considere que muchas veces sería más práctico hacer extracción de premolares. Esto es algo que voy a enseñar a ustedes, diagnóstico. Yo veo muchos doctores que están muy felices, muy contentos, hacen divulgación en Instagram de casos que tratan con extraviolares. Pero yo lo sé que allí duró un rato para terminar el caso. Cuando se extrajo va a ser más rápido. Sí. Tenga en consideración, obviamente, por Dios, no estoy indicando extracciones de una manera general. Tienes que hacer diagnóstico. Las extracciones disminuyeron de muchísimo por todas las tecnologías que la ortodoncia tiene hoy. Pero no debemos descartarlas. Sí, en algunos casos todavía sigue indicado. Pero en esos casos que anteriormente llamábamos de borderline, si extraíamos, el perfil se quedaba muy recto. Si no extraíamos, teníamos que desgastar los dentes, pero hay límites para desgaste entre los dentes. O sea, los cambios eran muy poco significativos. Pero ahora no. Si ahora podemos retraer el laco superior y el laco inferior, y vean el resultado que... Logramos con la verticalización de los incisivos inferiores y superiores. ¿sí? Y ahora el resultado en el perfil blando de la paciente. ¿sí? este es lo mejor, ¿no? porque la acomodación te tejidual es más significativa en casos cuando los labios son más finos de que cuando los labios son más gruesos. ¿sí? De tal manera que vean que la paciente obtuvo el objetivo que tendría para el paciente, eh, perdón, para ella. Eso es el deseo de ella, la mejora en el contorno de su perfil. ¿Sí? Muy bien. Ahora hablemos de marpe, ¿sí? Hablemos de la expansión rápida de la maxila asistida por miniimplantes. ¿Sí? Como les comenté, ¿sí? tendríamos la primera edición de mi libro y ahora la segunda edición. A los que quieren este libro, hoy es el lanzamiento mundial de la versión española. Este que te lleva a nuestro equipo de trabajo. Y hoy tendremos la venta de libro. Tendemos la venda del curso en conjunto con el libro. Si quieres puedes comprarlos, comprar solamente el libro, solamente el curso y vamos a regalar uno libro y uno cupo uh, de este curso, de este diplomado. Sí, pero tienes que estar presente a nuestra uh, ponencia el día de hoy por YouTube. Si no estuviera presente, no va a ser regalado con el libro y con el diplomado, ¿sí? Entonces, ponga su celular eh, en este QR Code, ¿sí? Que está en la pantalla, ¿sí? Eh, él va a direccionar directamente a nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Ponga su celular, ¿sí? Tome ese tiempo. Voy a tomar un trago de agua, ¿sí? para que todos tengan tiempo de aprovechar esta imagen y llevar a nuestro equipo de trabajo. Por si acaso hay alguna queja de que el QR code está durando muy poco en la pantalla. ¿No? ¿Todo tranquilo? Bien, ok, entonces puedo seguir ahora a comentarles a dialogar con todos sobre el Marpe. Sí, Acuerden que son 40 horas de contenido, tutoría de caso, 6 meses, planificación online, citamos un día, una hora, reunión por Zoom. Estoy, voy a acompañar a ustedes a toda la planificación de Marpe. Tendremos alumnos que nos agradecen muchísimo porque yo les dé seguimiento. No les viré de espalda al final del curso. No, estoy acá. Quiero planificar contigo para que tú te quedes seguro en sus casos clínicos. Las grabaciones: cuatro meses disponible para que tú puedas revisar. Allá tendrás las clase de, la clase de planificación. Pero acá estoy disponible a todos. ¿Sí? Fíjense que es un diplomado que es certificado, avalado por el Ministerio de la Educación de Brasil. Por eso los cupos son limitados. ¿sí? No hay muchos cupos disponibles. No puede estar atento a demasiados doctores de una vez solo. Los controlo, estos números del de cupo. Por esto, aproveche el día de hoy por el descuento. Va a ser 24 horas de un descuento magnífico. No perca esta oportunidad porque 24 horas no van a extender. Te juro, no se va a extender. Sí, aproveite estas 24 horas ¿sí? para que puedan tomar este curso y también tener el descuento en el libro. Como les comenté, yo acompaño a mis estudiantes en las planificaciones. Todos estos marpes que están en la pantalla, Vean que son mapes diferentes, son diseños, modelos diferentes, no hay uno igual a otro. Todos fueron pacientes de ex -aluminos. no son míos, son personas que yo los asesoré en la instalación, seguimiento, activación de MARPE. Todos con resultado exitoso. ¿sí? Vean todos esos casos que están en la pantalla. ¿sí? No son de mi clínica privada. Son de colegas. ¿sí? Y mira, diferentes. ¿Por qué? Eliges lo que puedes ofertar al paciente. A los materiales que tenga a la mano. Yo no tengo conflicto de interés. Yo no soy pago por una compañía. Yo no les vendo productos, ¿sí? les vendo conocimiento, los vendo ciencia. ¿sí? De tal manera que lo que hago ¿sí? es universal para que llegue a beneficiar todos los pacientes del mundo. Y así debe de ser. ¿sí? MARPE. Cuando indicamos MARPE, cuando deseamos un efecto esquelético, más que efecto dentoviolar. Deseamos apertura de la sutura palatina mediana. Si la, la sutura abre, logramos efecto esqueletal. Si no abre, inclinación dentoviolar. Aquí necesitábamos de una expansión maxilar que me permitiera también hacer una mejora del contorno del arco inferior, del arco mandibular. Por lo tanto, la expansión debe ser significativa. Y una expansión significativa tiene que tener efecto esqueletar. Pero en un paciente con 15 años de edad, con 15 años hay duda, ¿va a abrir o no va a abrir? ¿Va a tener efecto esqueletar que sea más significativo que el efecto de entoviolar? Hay duda. Sí, hay siempre duda en esos pacientes con 15 años de edad. Por lo tanto, a ellos indicamos marpe. Ahora sí, con la expansión que se logró, tengo espacio transversal para hacer la corrección de estos premolares y molares inferiores que están demasiado inclinados hacia lingual. ¿Sí? Entonces, tranquilo. Pero doctor, tengo un paciente más viejo. Pero todo bien. ¿Sí? Esto hablamos de espacio en nuestro curso acerca de la edad, estadio de maturación de la sutura palatina mediana, cuánto de hueso el paciente presenta, cuáles son las condiciones periodontales que el paciente presenta. Esos son factores fundamentales que debemos tener en cuenta para elegir un paciente a MARPE o a diferentes modelos de MARPE. Esta paciente, 25 años de edad y un problema muy cerca de que se vio en el paciente de 15. La diferencia es que no presenta mordida cruzada posterior, pero necesita de una expansión superior que pueda permitir el alineamiento, el, la mejora del contorno del arco inferior. ¿Sí? Bien, sí. Vea que puedo lograr. Sí, puedo lograr este, este, esta expansión, pero con inclinación dentaria y la tomografía de la paciente, el ataque. Yo veo que la paciente presenta ya fenestraciones radiculares. Si yo inclino más esos dientes hasta vestibular, yo completo esta pérdida de hueso que este molar presenta. Yo reduzo significativamente la parte donde la paciente presenta hueso. O sea, yo estoy condenando a un paciente a alto riesgo de tener problemas periodontales en el futuro. Esto nosotros veíamos mucho antes del advento del MARPE. porque Hacíamos expansiones con compensaciones dentarias demasiadas. ¿sí? Y no nos daba, no dábamos cuenta de que en el futuro los pacientes iban a presentar problemas periodontales. Eso no se justifica más hacer, no, no más, porque tendremos a Marpe. Con Marpe es posible obtener el resultado esqueletal que me permite espacio para hacer la corrección transversal mandibular igual. Vea qué espacio magnífico tengo para trabajar, con el contorno del arco inferior. Y algo importante: estable. No habrá recidiva de este tratamiento, porque la ganancia fuera esqueletal. ¿Sí? Algo que hoy, una palabra sería muy fuerte hablar, está de moda, porque eso no es moda, eso es algo que la ciencia permitió la mejor calidad de vida a las personas que presentan. Apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? Se, se estudia apnea hace mucho, mucho tiempo y hoy tendremos todo el proceso de la, del tratamiento de la apnea muy bien descrito porque es multidisciplinario, interdisciplinario. El diagnóstico de apnea, el médico lo hace, otorrino. El tratamiento puede ser desde reducción del peso hasta ortodoncia. Sí. E, esto son áreas que no conversaban anteriormente y hoy se conversan. Foniatría ayuda al, al tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Entonces, de uno que fuera hecho, la polisonografía, que es el, el padrón, patrón güero del examen para la apnea, se identificó altos índices de apnea que indica tratamiento. El paciente no presenta otras comorbidades o otros problemas de salud. ¿sí? y presenta atresia de maxila. La pinea es el resultado de esta atresia, porque la lengua no acosta, no acopla en el paladar. Se resbala hacia posterior y crea la obstrucción para que el aire va en dirección a los pulmones. Esto Muchos pacientes sufrían de apnea flacos, ¿sí? y no se sabía por qué. Y hoy sabemos, por la atresia de maxila, que Marpe hace. ¿sí? Les permite una ganancia esqueletal, una, un contorno del paladar, para que la lengua pueda se adaptar muy fácilmente al paladar. Y al dormir, la lengua... No se baja, no se desplaza en dirección a la bucofaringe y cría la obstrucción. Esto está probado por muchos estudios. Este es uno de los más famosos, pero esto es hecho en niños. ¿sí? Que pos expansión maxilar se observó una buena adaptación de la lengua y un aumento de los espacios aéreos. ¿sí? Esto son tomografías con los pacientes que fueron tomadas en P y no acostados, ¿sí? de tal manera que acostado piora todavía más, además en el momento que está durmiendo que relajan la musculatura, por eso que es muy importante tratarlos ¿sí? cuando está indicada con Marpe. La protracción de la maxila, ¿sí? vea a esa niña con 10 años de edad, mordida cruzada, clase 3, con un per perdón, con un... Eh, en principios del segundo pr periodo transitorio de desarrollo de oclusión, no tiene muy anclaje en los dientes temporales para que yo pueda hacer protracción de maxila. Voy a tener mucho movimiento dentario y poco efecto esqueletal. ¿sí? Hacemos planificaciones mixtas, nada en contra de planificación digital, en el futuro. Pero la planificación digital no está accesible a todos los doctores. De tal manera que yo los brindo comprendiendo la planificación digital y también puede ser tú. Desde que el paciente tenga TAC. TAC es mandatorio. Le voy a orientar todas las características de cómo eh, referir al paciente al TAC y cómo estos archivos le llegan para que tú puedas poner en la computadora con software free software gratis disponible en la internet para que tú puedas hacer la planificación mixta de estos casos. Este Marpe fuera hecho, este Hyrex híbrido, perdón, fuera hecho con planificación mixta. ¿sí? Y después de la expansión, uso de máscara, ¿sí? máscara facial y elástico de clase 3 para que haga una constancia de la fuerza. La fuerza debe ser constante. La, la fuerza siempre presente, es que permite mejor resultados esqueletales. Entonces, el asco de clase 3 o máscara. Y ahí las características, fuerza, uso, ¿sí? algo, un detalle es que podemos aclarar en el curso, obviamente, por la cuestión del tiempo. No, no hay tiempo para explorar tantos detalles. Vean ¿qué progreso o qué eh, mejora en la estética facial la máscara facial nos permite, cuando anclada en miniimplantes. Entonces, el paciente presenta un perfil de clase 3, un perfil cóncavo. ¿sí? Es muy bueno para que los padres, el propio paciente, pueda comprender el beneficio que el aparato le trajo. ¿sí? Ahí tendremos entonces Hyrex híbrido, ¿sí? anclado en miniimplantes para que el resultado esqueletal sea mejor. Empezamos con la expansión maxilar. Después de la expansión maxilar las activaciones seguimos con la instalación de la máscara, ¿por qué? Porque la expansión con anclaje esqueletal nos resulta en mejor flojamiento de las suturas y este flojamiento permite mejor desplazamiento de la maxila. Hay algunas cuestiones científicas lo cuánto es ese aflojamiento, todavía no está muy aclarado pero yo creo que en futuro sí personalmente creo yo que vamos a tener una respuesta positiva a esto sí ahí está la máscara facial y elásticos para protracción de maxila y el resultado con este desplazamiento hacia a, anterior hacia abajo sí el crecimiento que no fuera logrado en la maxila, que ahora se recuperó por medio del uso de la máscara facial. Sí, esto que queremos traer a nuestro paciente, las mejoras faciales que la asociación del anclaje esquelético con un expansor, que llamamos Hira, Hirax híbrido, nos trajo. Mira, ahora tendremos un trespase horizontal positivo. ¿sí? Lo tenía aquí borde a borde, bis a bis y ahora positivo. Vean que la corrección de la maclusión transversal y sagital de la paciente y la mejora en su perfil. Sabemos que la clase 3 muchas veces tiene crecimientos mandibulares expresivos en la adolescencia, de tal manera que tratamos de hacer sobrecorrección. Sí, Le voy a explicar cómo obtener esta sobrecorrección y el curso. Tú vas a ver que tenemos ahí algunos conceptos que son muy actuales acerca de cómo explicar al paciente a lograr esta sobrecorrección. Porque muchos ven el resultado inicial y ya no quieren colaborar. Máscara, ¿no? Máscara es algo que tú tienes que tener algo de convencimiento, algo de explicaciones muy bien aclaradas al paciente para que sea adherente al tratamiento. Y por fin... Una indicación de Marpe también es para aumentar el perímetro del arco. ¿sí? Se ve aquí que el incisivo lateral está pegado al premolar. No hay espacio para el canino. ¿sí? Espacio cero para el canino. Aquí lateral, canino y pre, pero aquí no hay canino. Una paciente de 17 años de edad. Y mira el resultado que logramos con Marpe. ¿sí? Ella tiene el canino. ¿Sí? Aquí está el ataque. Por, por, entonces, para que yo pueda darle un, un contorno de arco correcto, corrección de la línea media, una buena oclusión, fomos a marpe un resultado magnífico que me dio espacio suficiente para el canino y cerrar el espacio, porque esos espacios... No los vemos como muy, muy buenos. A, a nosotros encanta, a los pacientes molestan. Y muchos pacientes nos piden para cerrar rápidamente este espacio entre los incisivos. Pero espérate, cuídate, porque si tú te apuras, va a crear convergencia de corona, divergencia de raíces. Después, el problema es tuyo, cómo cerrar el espacio y el riesgo que se críe espacios negros entre los incisivos. Te voy a explicar cómo hacer este control de cerramiento de espacio sin que genere esas inclinaciones indeseables de los incisivos. Y aquí caminamos para la apertura del espacio del canino y la mejora del perfil blando. Imagínese usted si yo hiciera la extracción de tres premolares y de un canino en esta joven que iba a acontecer con su perfil en su edad adulta o es sea, un daño por toda la vida ¿Sí? va a comprometer la calidad de vida de la paciente pero aquí no aquí voy a mejorar su calidad de vida porque mejoré su estética facial porque abrí espacio para el traccionamiento del canino que está en camino, todavía no terminamos este caso, porque saben que, aparte de marpe dura tiempo para hacer un traicionamiento de canino. Sí, canino también es un otro tema que me encanta muchísimo, por eso que adelanto a los pacientes que vamos a tomar por medio de un año, un año y medio, y un paciente de 17 años para traer un canino a su posición en el plano cruzal. Por eso que todavía no está terminado este caso. Muy bien, mis amigos. Sí. Pienso que les, les, les pudo ofertar por el día de hoy muchos conocimientos acerca de este universo de anclaje esquelético en Marpe. Y quiero tener la oportunidad, que me dé la oportunidad de que se junte a nosotros para que yo pueda seguir enseñando a ustedes cómo trabajar de una manera evoluida, de una manera uh, segura con mini implantes, de una manera que pueda traer beneficios a muchos de sus pacientes. Por favor, les invito, quiero estar con ustedes en este diplomado de encaje esquelético, MARPE y aparatos anclados en mini implantes. Sí, te voy a enseñar a planificar, te voy a enseñar a hacer estos aparatos. 40 horas de contenido, tutoría de caso, planificación online y la... Clases van a estar grabadas, disponibles por cuatro meses. El certificado de este diplomado tú vas a, tú va a poner, tenerlo como un valor curricular en el país tuyo, sí. ¿Por qué? Porque nuestros cursos son avalados por el Ministerio de la Educación, sí. Son certificaciones dadas por una universidad, de tal manera que es un curso regular de acuerdo con las las reglas del ministerio de educación de brasil sí. más una vez tendremos ahí las fechas del curso sí 27 28 de octubre 1 y 2 de diciembre aproveite la oferta del día de hoy tenemos 24 horas de uno descuento especial sí. 24 horas solamente con este QR code, sí, QR code Puedes tomarlo en la pantalla con el celular tuyo que te va a direccionar a nuestro equipo de trabajo. Que va a darle todos los detalles de cómo hacer la suscripción a este curso con un excelente descuento. Aproveite para comprarlo en conjunto con el libro. El libro es online. Tú vas a recibirlo inmediatamente después de la compra para ya leerlo. Es online. Y ahora vamos a al sorteo, ¿no? Ahí está, muchas gracias, y seguimos ahora con el sorteo, déjame ver con el equipo de trabajo, ¿sí? Vamos a hacer ahora, miren, a ustedes que están presentes, ¿sí? Solamente a ustedes que están presentes a esta conferencia, libro, el libro ahora, ¿sí? Vamos a rodar, vamos a ver el nombre. Vamos a ver la persona que va a ganar. Es un, 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 un aplicativo que va a generar el, el sorteo. ¿Sí? Vamos a esperar. Un trago de agua. Mientras, déjame brindarles con... Voy a cambiar pantalla, ¿sí? Voy a cambiar la pantalla para que yo pueda enseñar el PDF del libro. Uh, déjame buscarlo acá. No está compartiendo la pantalla, ¿no? Ok. Uh, que voy a buscar aquí, ahí está. Ahora sí, estoy por abrir el PDF. Yo voy a ampliarlo en la pantalla. Mira aquí, ¿puede, ¿Puede compartir la pantalla ahora? Ok. Mira el libro aquí, PDF. Mis amigos de nuestro libro, ¿sí? Doctor Adilson, doctor Carlos Floresmir, aquí los coautores, ¿sí? Tendremos acá de coautores Alex post-bom brasileño, doctor Benedetti Bilmes, la doctora Celia Pinzán, Fernanda Engeliere, que esos eh, Celia, Fernanda, brasileñas. Benedetti Filmes de Alemania, fue el autor que introdujo en la literatura ortodoxa el Hyrex híbrido. Eh, seguimos con José Montpel, hermano de... Ramón Montpel que juntamente con Jay Bowman escribieron el uso de Marpe con alineadores, uno capítulo. Y Ramón y José y yo escribimos planificación digital con uh, para Marpe que John Lee quien hizo la introducción del nombre Marpe en la literatura ortodóntica mundial. Najareñan juntamente con Nick Vaid, escriben sobre la evolución del anclaje a largo de tiempo. Vaid, el presidente de la World Federation of Orthodontists WFO. WFO. Noan Tarraf escribió juntamente con Vilmes el capítulo acerca de Hyrax híbrido. Ramón Montpel, como dijo ustedes, un ponente que está en un... Ese es como un... Una, un, un Nuevo talento del uso del, del anclaje esquelético asociado a los alineadores. Si Shivan Meta y Sumit Yadav escribieron un capítulo acerca de la relación del periodonto con la expansión con marpe. Won Moon, el quien desarrolló un expansor marpe muy famoso llamado MSE, muy utilizado en todo el mundo. Sher Park, es lo profesor que escribió la introducción de mi libro, es el prefacio, perdón, de mi libro y juntamente con Ki Jong Lee introdució el concepto, la palabra Marpi en el mundo. ¿sí? Aquí vean mis agradecimientos, los capítulos, como les comenté, 16 capítulos, cerca de 470 páginas. Exclusivo de contenido de Marpe. ¿Sí? El prefacio de la segunda edición. hecha por Dr. John Seoparque. ¿Sí? Tanto la primera como la segunda edición. fuera el prefacio hecho por Dr. John Chow Parque. Ahí está. Ahí hice un, una mirada rápida a los capítulos. ¿Sí? Para que todos puedan ver cómo estamos. Ahí están mira tratamos de explicar tratamientos prematuración y postmaturación sutural, opciones quirúrgicas también. Vean que todo la expansión maxilar y nos enfocamos obviamente en Marpe, la clasificación de las suturas del paladar, de la sutura palatina mediana todo lo que hay más actual acerca de planificación. Corte con perforación, ¿sí? la descripción de la técnica, que es muy importante en algunos casos de MARPE, ¿sí? la descripción de los diferentes modelos, tipos de MARPE, ¿sí? MARPEs customizados, MARPEs prehechos, ¿sí? hay de todo aquí. Eh, uno MARPE que es PEN. Expander también. El mapa del doctor Ki Jong Lee. La planificación digital. La planificación mixta. ¿sí? Explicamos también la planificación mixta. ¿sí? ¿Ya tendremos el nombre de la persona? ¿No todavía? okay Ok se están haciendo suspense con ellos, ¿eh? quieren dejarlos con el corazón acelerado, ¿eh? es por esto. Ahí está la técnica de inserción de diferentes modelos de Marte. ¿sí? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo hacer? Mira aquí, con, con llaves dinamométricas de diferentes marcas comerciales, ¿cómo trabajarlas? ¿Sí? Todos los principios básicos. El capítulo del Dr. Moon habla específicamente de su aparato, ese es MSE, ¿sí? La biología, la biomecánica, la forma de trabajo en diferentes edades, desde los jóvenes hasta los pacientes adultos, ¿sí? Los múltiples beneficios que Marpe nos trajo, ¿sí? Ahora, perdón, aquí, el capítulo número 10. Ese es el capítulo más largo del libro sobre el uso de Jarex híbrido. ¿sí? Muchísimo contenido, todo lo que sea de Jarex híbrido el desarrollo, las variables digital, impreso en metal, confeccionado, eh, customizado, las diferentes respuestas, el seguimiento a largo plazo, fuerzas, estudios científicos. Hay todas las aplicaciones con mini placas, con bullets de Clerk. De la protracción anclada en mini placas en mandíbula en mini implantes en barras con elásticos de clase 3 de todas las formas tendremos aquí el uso de Hyrex. como les comenté un capítulo muy completo sí muy amplio mira protracción y distalización simultánea sí siempre con emba en basado en ciencia, con publicaciones, esos son los autores que trabajan hace mucho tiempo con Hyrex híbrido. Ok, ¿me escuchan? Discúlpenos, hubo un problema con un aplicativo que estábamos por hacer el sorteo, ¿sí? Entonces volvemos ahora con la persona que ganó el libro, ¿sí? el libro, ¿no? ¿Verdad? Sí. Libro, ¿sí? El centro, el, el un Instagram, es un Instagram, Instagram, sí. Fíjese la persona, por favor, que se identifique con mi equipo de trabajo con el este Kierkegaard, sí, déjame ponerlo aquí de vuelta. Eh, dígame el centro, odontológico, centro odontológico Ortopedic. ortopedia 19, sí, centro odontológico ortopedia 19. Por favor, que se identifique para que podamos enviarte el libro, sí. Felicidades. Que tenga una buena lectura, sí, que la disfrute, sí, seguro que va a ser excelente. Ahora vamos a regalar el cupo, el cupo del curso. ¿sí? El cupo El cupo fue regalado para, creo yo, con una exalumina, Oscarina Mena Díaz. Creo yo que Oscarina que ganó. Sí. No me acuerdo si Oscarina es la misma persona, pero te felicito. Estaremos juntos más una vez. Si no, una nueva Oscarina va a se juntar a nosotros. Muchas felicidades por el logro, sí. sí. Va a ser brindada con excelente cupo. Sí. dos libros. Tenemos más un libro. ¿sí? quédate ahí. Identifique, acuerde solamente para las personas que están presentes. ¿Se identificaron los otros? El de centro se identificó. Sí. Otro, otro por Instagram. Doctora Gina Benavides. Doctora Gina Benavides. Gina Benavides, por favor, que se identifique. Felicidades Gina, ganaste un libro sí, de Marpe. Aquí está el libro, pero digital, eh? es como estaba enseñando a ustedes. Sí, va a recibirlo que tenga una excelente lectura del libro seguro que va a tener mucho conocimiento de marpe y todo lo que está además que tendemos del más actual de la expansión rápida de la maxila tres libros ay ah, estamos este este mi equipo de trabajo está muy buena hoy está está, está yo, ellos están muy contentos con la presencia de tantas personas sí Doctora Mónica M. Ortodoncia. Mónica, felicidades, ganaste el libro de Marpe de nosotros. Mónica M. Ortodoncia. M. Ortodoncia. Mónica M. Ortodoncia. Excelente. ¿Sí? Amigos, les agradezco muchísimo por la presencia el día de hoy. Quiero agradecer al equipo que está ahí que ustedes no pueden ver, ni ver, sí, muchísimas gracias por apoyarnos, por estar atentos a producir este contenido de altísima calidad. No, yo no podría hacerlo solo, con, seguro que no. Sí, Agradezco a ustedes también por creer en mi trabajo y seguimos juntos. Nos vemos en nuestro diplomado. Por favor, no perco esta oportunidad que tenemos solo disponible por 24 horas. Muchas gracias, que descanse. Buenas noches.